La energía es la capacidad de realizar un trabajo, es la responsable de todos los cambios que ocurren en nosotros y nuestro alrededor, y la podemos encontrar mediante diversas manifestaciones como lo son la energía mecánica, que está relacionada con la posición o el movimiento de un cuerpo, la energía eléctrica está asociada con la presencia y el flujo de cargas eléctricas, la energía térmica es la que se manifiesta en forma de calor y es la responsable de la temperatura de la materia. La energía química se manifiesta en las reacciones químicas, cuando se rompen o se forman enlaces entre átomos o moléculas de la materia. La energía luminosa se refiere a la luz y a la energía que en ella se transporta. La energía nuclear es la que proviene de los núcleos de los átomos debido a procesos en donde se liberan partículas produciendo grandes cantidades de energía. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.